Alejandro, saluda a su amiga alcaldesa Aida Liliana Velázquez Pardo. Continuamos acá en la cabalgata, vamos saliendo del pueblo del casco urbano. Nos vamos a desplazar por los caminos del cacique Evaque. Agradecemos a los más de 300 caballistas que el día de hoy engrandecen esta cabalgata en homenaje a Roberto Chalán, quien en vida fuera una gran persona que llevara a conocer nuestro municipio, hijo del municipio de Fomeque, pero se radicó aquí en Ubaque, apreciado y querido por todos los caballistas, de no solamente Cundinamarca, sino de otros departamentos. Y de esta forma, agradecemos a todos los caballistas que hoy nos acompañan a nuestra cabalgata dentro del marco de las ferias y fiestas versión 2020. ¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy José Luis, integrante de la banda Zafiro. Queremos agradecer a la población de Ubaque por este recibimiento, por aceptar nuestra música. El fundador de esta agrupación es hijo de Ubaque, Orlando Ardila, a Matías Ardila. Muchas gracias por la invitación y a la señora alcaldesa, Dios les bendiga. Gracias por ese recibimiento. Un saludo y un abrazo de banda Zafira para todos ustedes, con mucho cariño. Una raza que no era de aquí, con mi cariño se puso a jugar. Una raza que no era de aquí, con mi cariño se puso a jugar. Tu palabra de hacerme feliz, pero fue cuento mentira nomás. Y tu palabra de hacerme feliz, pero fue cuento mentira nomás. Mentirosa, no te quiero más. Mentirosa, te voy a quitar. Mentirosa, no te quiero más. Mentirosa, te voy a quitar. Mentirosito, no te quiero más. Carazo, acá feliz, ella es mi artista predilecta porque es mujer y nosotros las mujeres tenemos que cambiar la historia de nuestros pueblos. Karen, gracias por aceptar venir a Ubaque. ¿Qué se siente estar en Ubaque? Bueno, pues estamos las dos, estamos roncas de tanto gritar, de tanto estar, ¡woo! Mejor dicho. Y yo quiero que toda la gente que está acá me regale una histeria, por favor, una bulla. Estamos felices, Aida y yo, de estar representando a las mujeres ubaquenses, se dice, ¿no? Ubaquense. A las mujeres ubaquenses berracas, a las soñadoras, a las guerreras, a las luchadoras, a las cabezas de hogar, a las madres solteras, a todas las que están hoy acá, que nos van a ver y van a saber lo que es una mujer cuando canta sabroso vallenato. Karen, lleno total en el parque, te espera, Ubaque te espera, Chuachi, Fome, Quecaquesa, Oriente, viene a conocerte y va acá. El artista que viene por primera vez, si tienes millones de seguidores, acá se te van a triplicar. Entonces, bienvenida, Ubaque. La Virgen de Belén te bendiga por donde vayas. No, gracias, Aida. A ti también, mi amor, que estos 4 años que empiezan ahora sean los más lindos del mundo para Ubaque, para toda Cundinamarca. Que te goces esta alcaldía, que los sufrimientos sean poquitos, porque sé que es una carrera bastante complicada el ser alcaldesa. En mi caso, yo soy abogada y sé que para las mujeres es un poco complicado a veces las cosas, pero la historia en el mundo está cambiando y las mujeres, este año es de empoderamiento femenino. Así que, Aida, te deseo lo mejor. Ubaque, disfrútalo. Choachí, Cundinamarca entera que está acá. Gente de Bogotá que también vino a vernos.
Les mando un beso, disfrútenlo. Aquí está Karen Lizarazu y Aida para que vean cómo son una mujer parrandera esta noche. Y si vamos a salir borrachas, salimos borrachas. Karen Lizarazu en las ferias y fiestas de Uaque, Cundinamarca, versión 2020. Disfrútenlo. ¡Hey! Tengo unas ganas locas. Este es el remix. Toro Music, Karen Lizarazu y Eddie Herrera. ¡Qué rico! Dime qué voy a hacer contigo, que ya quiero tener conmigo tus besos. Me muero por probar tu boca, ven, quítame estas ganas locas que tengo yo. Debe ser tu cuerpo y ser mío todo, y yo ser tu dueña. Tengo unas ganas locas de tenerte cerca, siempre a toda hora y en cada momento. Tengo unas ganas locas de tenerte, de que sea para mí y yo sea para ti.